Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Álvaro desea a toda costa ser escritor, pero todo lo que escribe es pretencioso e insípido. Paradójicamente, su mujer Amanda nunca ha tenido la idea de dedicarse a las letras, pero un día se pone a ello y el resultado es un exitoso bestseller y la ruptura es inevitable. Estás celoso de mi libro. Estás celoso de mi éxito. Álvaro decide entonces afrontar su sueño y escribir una gran novela. Pero es incapaz porque no tiene talento ni imaginación. Yo quiero escribir literatura de verdad. Tendrá que ingeniárselas para dar con la historia perfecta y llevarla al papel. O sea, una novela sobre un edificio. No, bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. Le gusta un poquito cotilla, ¿no, don Álvaro? Inspirado por la acción del gran Superman y motivado por la fe que había recuperado en la humanidad, Wayne revalúa sus métodos extremos y decide reclutar a nuevos aliados con habilidades extraordinarias. Su objetivo es crear la Liga de la Justicia, un equipo de superhéroes que luchen contra el crimen y que defiendan la Tierra de todos los tipos de amenaza. A pesar de eso, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta.